Hola familia, ¿cómo estamos? Estoy muy emocionado porque nos acaban de entregar los NFTs de Halloween para decorar nuestras casas. Aquí está uno de los eventos que van a hacer. Haré la traducción y lo pondré en el canal de Discord. Pero lo que se hará, habrá una competencia entre barrios. El barrio que tenga más decoraciones de Halloween en sus casas, estructuras, van a regalar Sparks. Estos eventos van a ser más frecuentes en los barrios. Así es que si tienen casitas y ya tienen sus decoraciones, pónganlos en sus casas para que participen en el evento y ojalá su barrio gane. Pero lo que vamos a hacer, vamos a abrir los paquetes a ver qué nos tocó. ¿Dónde? Aquí viene. Compré un buen de paquetitos. Más que nada para que empiecen a pensar si van a invertir en NFTs como estos. Si han visto uno de mis videos anteriores donde explico sobre la trayectoria de Aplan, que lo hice hace como 2 meses, hablan de estos NFTs, estos eventos que van a tener. De ahí sale mi estrategia de comprar estos NFTs y venderlos en el futuro. Como saben, no soy mucho de vender y comprar propiedades todo el tiempo. No, la verdad me da mucha flojera hacer eso. No tengo paciencia más que nada. Y me estoy enfocando más en los exploradores, en construir casas para que en el futuro las pueda yo rentar cuando haga eventos como estos. Espero que le dejen un like. Y vamos a empezar a abrir este, que es el Legit, el paquete Legit. Vamos a ver qué nos da. ¡Qué emoción, qué emoción! Vamos a abrirlo ya. A ver, dos. El payasito, el que quería yo. Estos son los Legits que según son más valiosos. Ahora, el de las casas, que es la versión 2, y no me acuerdo bien cuál es la diferencia entre la versión 1 y la versión 2. Los dos costaban igual. Un Drácula. Ay, miren una decoración para mi edificio. Esos traen 3, la versión 2. Digo 4. Ok, vamos a abrir el siguiente. Esta es la versión 1. Ah, miren el muñequito ese. 2. Otra. El payasito. Compré un buen de estos para enseñarles. Uno, dos. Otra vez ya tengo 4 de esos monitos para mi estructura. A seguir abriendo. El vampiro otra vez. Ah, mira la casita esa. Otra vez el vampiro, el Drácula. Este es un explorador, el último, creo. Ok, esta es para la casa de lujo, el rancho. Aún no lo acabo de construir. A ver. Ah, miren esta. Este muñequito, ese no me gustó. Me tocaron 2. Ahorita vamos a ver en nuestros activos cuál NFT es regular. Vamos a ver. Otro payasito, muy bien. Esos me gustan. Acá. Abrimos otro más. Ay, no vi bien de cuál es este. Oh, este es el Eldritch. Ay, miren ese. Uy. Ese sí está feo. Creo que ese fue el Eldritch. Era el más caro. Casa moderna. Ya tengo que 4 de esos. 5, 6. Muy bien. Ok, creo que solamente faltan las casitas. Compré como 8 de estas para ponerlas en mis casas de San Francisco y en el barrio latino en Brooklyn.
¿Qué tenemos ahí? A ver. Oh, este payasito. Muy bien, la calaca. El esqueleto. Oh, el radioactivo. La decoración radioactiva. Vamos a ver, vamos a ver. Qué bueno me tocó ese. Creo que estos se pueden poner enfrente de las casas. Creo. Aún no sé bien. Me gustó el último. Me gustó, me gustó. Otra. La payasito. Otro monito de estos. Ay, miren, es otro radioactivo. Lástima que solamente nos van a dejar decorar las casas por 5 días. 7, algo así. Qué bonita está esa. Payasito, otro payasito. Ya se están repitiendo muchos. Miren esta de Drácula. Me encantó el payasito. Un explorador. Muy bien, muy bien. Creo que nos quedan como unos 5 o 6. Ah, perfecto. Muy bien. Otro traje radioactivo. No me tocó 3. La versión 2 de las casas pequeñas. Un cariñito este. El Billy Spider, algo así le llaman. Ah, miren ese. Vamos, vamos. Ahí está la calaca otra vez. La muerte. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Se mueve muy rápido. Creo que ya nos quedan como unos 3 o 4 cajitas más. Muy bien. Ahorita vamos a decorar todo. ¿Ya? Oh, no. Una más. Otra vez el esqueleto. Oh, este no tiene yo esa decoración. Bien, muy bien. Ya. Ahora sí ya. Se nos acabaron. Vamos a hacer. Vamos a ir a nuestros activos. Aquí. No. Ok, ¿cuáles son las? Ok. Con esto se decoran las casas. Nuestras estructuras. Y aquí son los legits. Los colores serán diferentes. A ver. Ay. No le puedo hacer el zoom. Hasta ahí nomás. Ay, miren este. Ay, qué feo. Pero está bonito. Ok, lo que hacemos. El mío tengo el 267 de 462. Lo que voy a tener que averiguar es esto, el bizarro. Creo que son más raros estos. Vamos a ver. Por ejemplo, el Spider Billy. Uncanny. Ah, tengo que leer otra vez las instrucciones para ver el nivel de los NFTs. Ya encontré el documento, familia. Ya lo encontré. Esto lo subí en el canal de Discord, en los eventos de Aplan. Cada uno de estos NFTs se clasificará en una rareza diferente. Es probable que muchos jugadores recolecten elementos de nivel extraño, mientras que los elementos de nivel bizarro, que fue el payasito que acabamos de ver, serán menos comunes con una cantidad modesta de propietarios. Los pocos jugadores afortunados que terminen con un elemento de nivel Eldritch serán los orgullosos propietarios de los Spirit NFTs más raros de Abraham. Hay 3 niveles, familia. 3 niveles, el payasito. Aquí no está, pero es de los legits. Tengo uno que es bizarro. Vamos a regresarnos al juego. Estos azulitos, Uncanny, en el documento se llaman extraños. Son los azulitos. Vamos a ver otra vez. Uncanny. Entonces son más comunes. Ven el mint, la cantidad
El mío es el 219 de 3057. Acuérdense, entre más pequeño sea este número a la izquierda, más valioso es su NFT. Este, ¿qué es? Pizarro también. 184 de 534. Este que... Ah, miren, este es el Eldritch. 173 de 184. Ay, miren. Oh, está bien bonito. Ahora sí lo hicieron bien. No como los de la NFL que me decepcionaron. Están muy feos. Ok, los amarillos son los Eldritch. Los rojos son los bizarros. Y los azules son los Uncanny. Este que es bizarro. Nada más me tocó uno. Tengo otro bizarro. A ver. Ah, este está bonito. 59 de 534. Otro bizarro. A ver. Tengo otro. Muchos bizarros. Me tocaron muchos bizarros. Ah, ¿esto cuál es? Son los Eldritch. 135 de 184. Ah, miren, me tocaron 1, 2, 3, 4 Eldritch. Oh. Espero que valga mucho el próximo año. 44, 181. Miren este. Al Billy, ¿cómo se llama? Billy. Spider Bite Billy. Muy bien. Y estos no tendrán también categoría. Ah, sí, miren, este es un Eldritch. Ay, miren. One house. Perfecto, familia. Vamos a. Perdón. Vamos a decorar nuestros edificios y vamos a ir a San Francisco primero para decorar esos. Mis casas de San Francisco. Me puse a construir estas cuando me dieron mis Sparks. Ah, ¿dónde están mis propiedades? Ya me las robaron. Voy a empezar el juego otra vez para ver qué es lo que está pasando. Ya están. Ah, perfecto. Me había espantado. Lo que tienen que hacer, familia, es seleccionar cualquiera de estos. Aquí donde dice Manage, van a poner decorar. No pongan que destruyan su edificio. No sé por qué se les ocurrió poner eso tan cerca. En fin, vamos a decorar. Y, ah, miren. Nos deja seleccionar solamente estos. Ok, vamos a poner el del Billy primero. No, a ver, tengo un vampiro, tres vampiros. Vamos a poner entonces el vampiro. Este. Miren. ¿Qué es? ¿Un ataúd? ¿O nomás? Un vampirito. Un murciélago. Descansando. Sí, ahí lo quiero tener. Perfecto. El que sigue. Ya está ahí. Seguimos con el que sigue. Vamos a decorarlo. Recuerden, solamente vamos a poder decorar nuestras estructuras hasta el 7 de noviembre. No las vamos a perder, pero no las vamos a poder usar hasta el próximo año. Vamos a poner el Billy. ¡Ay!
Mi casita. Miren cómo salió la casita. Muy bien. Perfecto. Ahora, la que sigue. Vamos a decorar. Ah, vamos a poner este a la mitad. Ese sí está más bonito. Mero y medio. Muy bien. Decoramos otro. Si ven, este es otro modelo de casa. Tiene estas dos cositas aquí. Por eso ya me deja seleccionar los otros. Uno, voy a tener que poner este. Sí, este. Vamos a ver cómo se ven hasta ahorita. Miren. Miren cómo se ve. Y les quedaron bien los NFTs. Muy bien. Está muy simple. Vámonos a Brooklyn con la familia. A ver. ¿Cuál nos deja escoger? Vamos a poner esta. Qué bonita está. Mi segunda propiedad en el barrio, Brooklyn. Aquí, ¿cuál nos va a dar? Oh, miren el payasito. Ponemos el payasito, sí. Vamos a ponerlo. Oh, miren, no, mejor cambio esta por la del San Francisco. Vámonos a esa. Regresamos. Ah, sí. Vamos a ver. Ah, le quitamos. Muy bien. Y vamos a ponerle este. Miren nomás. ¿Cómo se va a ver? Ahorita se los enseño. Bueno, antes que lo veamos, vamos a ponerle uno acá. Y aquí le ponemos a este. Para que todos tengan algo saliendo del techo. Vamos a ver. Aquí le bajamos. Miren nada más, familia. No me digan que no. Que no se ve bonito. Pero ¿qué tal? Me gustó. Me gustaron estos NFTs. Espero en el futuro venderlos. Vámonos a las otras propiedades que tengo, donde construí. Aquí construí una en Santa Clara para el evento de la NFL. Creo que este sí le voy a poner aquí. Vamos a ver. Miren cómo se pusieron las ventanitas rojas. ¿Ya vieron? Está bonito también. Me gustó ese. Ahora nos vamos a Chicago. En Chicago. Ahorita vamos a Rutherford. Brooklyn, Santa Clara. Ah, Chicago. Vamos a decorarla. Al vampirito. Está simple, no me gustó mucho. Ahora, si nos regresamos a Brooklyn y después a Rutherford, seleccionamos este. Creo que nos queda nada más uno. Y ahora nos venimos para acá. Aquí tengo una casita que construí junto a la terminal. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esta. Tengo que escoger esta. Miren esto. Este es un Eldridge. Miren esta casa de diversiones.
Esto es lo que he estado esperando por meses. Poder construir y poder decorar nuestras casas. En el futuro, vamos a poder decorar dentro de nuestras casas, además de afuera y alrededor de nuestras casas. Esto es todo, familia, sobre los adornos de Halloween. Lo que estaba yo esperando. Lástima que no tenga yo más edificios ya construidos. Me hubiese gustado haber usado este y este. Como habíamos dicho, en el futuro estos se van a poder vender, se van a poder intercambiar. Habrá una tienda de NFTs donde vamos a poder vender todos estos exploradores. Espero que esto les dé una idea que si vale la pena invertir en estos NFTs o no. No me sorprendería si van a tener NFTs como estos para celebrar Navidad, Año Nuevo. Así es que construyan sus casas. Y una vez más, familia, espero que les haya gustado el video. Como les dije al principio, los compré para decorar mis edificios, pero también para que vean todo el proceso. Si les conviene invertir, para mí esto es una inversión, porque en el futuro espero vender estos NFTs que fueron del primer Halloween. Si el juego sigue, si aún está activo en unos años, me imagino que en 3 años a esto los puedo vender por 3 veces a 5 veces por el precio de que los compré. Esa es mi teoría. No me hagan caso, no sigan mi consejo. No quiero que pierdan dinero por mis malos consejos, pero esta ha sido mi estrategia: construir y esperar las decoraciones para decorar. En el futuro vamos a poder decorar todo esto de aquí enfrente y atrás. Una vez más, suscríbanse al canal. Recuerden, si un video llega a los 50 likes, voy a regalar las tarjetitas de Hablan, que por el momento no se pueden hacer nada, pero en el futuro vamos a poder venderlas. También en la descripción les voy a dejar el link por si quieren que les mande el NFT de mi explorador que hice. A los primeros 1000 seguidores del canal se los voy a regalar. Lo único que tienen que hacer es mandarme su dirección del Wax en el formulario. Ahí está la información que necesito. Ya mandé como 6. No he revisado en estos días, pero es un NFT gratis. No va a valer nada, pero por lo menos van a tener uno más. No se les olvide usar el link para el bonus de 6000 UPEX que nos dio Urban cada mes. Y antes de empezar, vayan al canal de Discord y pregunten cuándo van a abrir la próxima ciudad, que es Nashville. Esperemos que la próxima semana. Y pregunten en qué ciudad les recomendamos que empiecen, porque allá en Nashville es donde van a encontrar propiedades más baratas. Muy bien. Me gustó hacer este video. Estuvo divertido. Se vienen más cosas en Upland. Esto es solo el principio. Y a ver cómo es lo que van a dar para Navidad. Ya veo aquí a mi Santa Claus en mi propiedad. Buenas noches, familia. Que tengan buen día. Una vez más, dejen un like, que me ayuda mucho eso para saber que les gustan estos videos. Y nos vemos despuesito en el metaverso.